Cae la noche en la Puerta del Sol sin que el frío ni el paso del tiempo hagan mella en la determinación de los taxistas madrileños, que están en huelga indefinida desde el pasado día 21 para exigir que se endurezca la regulación de los VTC que operan con plataformas como Uber o Cabify. Acusan al gobierno regional controlado por el Partido Popular de querer matar al sector y servir a las multinacionales. Porque nos están robando, nos están engañando a la sociedad, están desmantelando los servicios públicos, ahora le toca al taxi, pero luego tocará otros servicios regulados como las farmacias. Al final todo va a quedar en manos de unas multinacionales precarizadoras y evasoras y el taxi ahora mismo es la punta de lanza contra este ultraliberalismo salvaje que nos quieren imponer. Horas antes, a media mañana, la Policía Nacional desalojó a miles de conductores que habían ocupado el céntrico Paseo de la Castellana. Los taxistas madrileños exigen una regulación similar a la que aprobará este martes la Generalitat de Cataluña, que amplía el tiempo de precontratación de los VTC, les impide captar clientes en la calle, estar geolocalizados o permanecer en las vías públicas.